Well, really, what happens with Uruguay is that nothing ever happens in Uruguay. Hello, Uruguay. Hola, Uruguay. Hola, Uruguay. Hola, 2014. Hola a todos. Otro enero en Uruguay. Vinieron los Reyes Magos y Paris Hilton. Fue la noche blanca en la floresta. Un chingolo cantó Punta del Diablo. Alimentaron a unos bagres. Una pareja paseó por la orilla. Santiago aprendió a chiflar con los dedos. Fernanda hizo dedo por primera vez. Unos caballos cruzaron un arroyo. Muchos aplaudieron atardeceres. Un guardavidas hizo un rescate en Punta del Diablo. Unas jóvenes jugaron en una fuente. Un enorme grupo de perros se dio un chapuzón. Y una señora filmó como un pájaro molestaba a su gato y se olvidó que tenía una torta en el horno. ¡Ay, me olvidé! Otro enero en Uruguay. I have to tell you something. I really wasn't prepared to like this country as much as I am. Tú ganaste un viaje a Uruguay. Venga a visitarnos a La Rocha. Anybody who's anybody is right here. This is where all the rich and famous come to play. In the summer. Queda claro que ya todo el mundo sabe que empezó el verano en Uruguay. ¡No! Para muchos es sinónimo de tranquilidad, paz y descanso. Como este hombre que alimentó a un pichón en su propia mano. Es lo que estoy haciendo. O esta pareja que puso las reposeras en la orilla. O este pajarito que se durmió con el silbido de una canción de cuna. Pero para otros, el verano es sinónimo de descontrol. Y no lo digo yo, lo dice el Reja. Y lo dice Fanday. El descontrol se apodera de mi emoción. Y por esa razón, este mes me encontré con muchos videos de descontrol. Como esta señora que aprovechó que la capital estaba vacía para andar contramano. Estos insectos que se demostraron afectos sobre una sandía a plena luz del día. Este perro que robó limones solo por diversión. Pescado infraganti. Este hombre que salió a andar en kart por la calle. Estas jóvenes que jugaron con el secamanos del baño de un cine. Este tren que decidió ir lo más lento posible. Va más lento que alguien caminando. Y esta halcona que salió a pasear arriba de una tortuga. Qué loco todo, ¿no? Y hablando de loco, lo que estuvo muy loco en enero fue el clima. Uno siempre se imagina que enero va a estar soleado y despejado. Sin embargo, hubo varias tormentas. Bien, aunque ya el verano como que ha perdido ese calor intenso. El viento hizo girar a una alfombra y a un vaso sin control. Una camioneta se apagó mientras cruzaba un arroyo muy crecido. ¿Se quedó? A unos jóvenes se les rompió el limpiaparabrisas, por lo que inventaron el limpiaparabrazo. Unos cables hicieron chispas en Nuevo Berlín. Un joven aprovechó la lluvia para bailar. Y varios registraron tormentas, como esta. Esta. Y esta. Un ya clásico de enero es el evento de jazz a la calle que se realiza desde hace años en Mercedes, donde miles de músicos nacionales e internacionales tocan en escenarios improvisados en casas y calles de toda la ciudad. En este caso, un niño se sumó a uno de los escenarios con su vuvuzela. Cada uno de los músicos empezó a hacer un solo y en un momento le tocó a él. Además del aplauso del público, se ganó el respeto de los músicos con los que terminó tocando a la par. Sin dudas, este niño se merece que le cante improvisa con vuvuzela,
el crack de la semana. Enana, vení, vení. Un joven llegó de su trabajo y encontró así a su perra. Dale, dale, dale. Y para lograr soltarla tuvo que dejar de filmar. Sin dudas para ella fue el momento incómodo de la semana. Como este joven que se estaba quedando dormido en el ómnibus hasta que en un momento se cayó. Y no es el único al que vi durmiéndose en un ómnibus en el último tiempo. Mi consejo es que si te estás quedando dormido en el ómnibus, hacelo del lado de la ventana. Así tenés donde recostarte. Y ya que estamos con consejos, aprovecho a darles otro. Si hacen un asado con amigos, no se queden dormidos, ya que por lo que he visto, lo más probable es que les pongan espuma en la cara o les tiren un baldazo de agua. Como no podía ser de otra manera, uno de los protagonistas del verano fue el amor. Sharon y Edward se vieron por primera vez después de un año de relación a distancia. Una joven fue serenateada por el cuarteto del amor y uno de los integrantes dejó la lanchita para regalarle una flor. Y Gonzalo le pidió matrimonio a Patricia en mitad del cine. Pero no todo es color de rosa en verano. Mientras muchos disfrutaban en la costa, en Tala, un hombre estuvo en problemas. Por mí, no creo que la policía pueda hacer nada para defenderme. No creo. Un androide que al parecer lleva el nombre de Talaminator lo buscó por todo el pueblo hasta que lo localizó. Por suerte, el hombre andaba armado y logró defenderse. What the fuck? What the fuck? Nadie le esperaba en este distinguido balneario del este de Montevideo. La aparición de esta ballena fue algo muy raro. Luego de varios días y varios intentos lograron sacarla de la playa y un vecino registró cuando la trasladaban a su destino final, la Usina 5. Un olor a podrido tremendo, pobre bicho. Sin dudas fue uno de los misterios de este mes. Además, unos jóvenes encontraron un sapo que no se entiende cómo llegó ahí. Una pareja se quedó sin batería, pero sin embargo el auto se siguió manifestando. Una familia registró una Meari con el volante poseído. ¡Uy! ¿Qué es esto? Y un gato miró fijamente hacia adentro un water por varios minutos. ¿Qué te aqueja? Saber qué es lo que lo aqueja y por qué tiene los ojos así es sin dudas nuestro enigma del mes. Y en la escena musical de este mes, rock and roll. Un joven postuló su canción para el mundial en Brasil. Una joven tocó en el bajo una canción de Jamiroquai. Unos brasileros tocaron al atardecer en Punta del Diablo. Hubo varias canciones del verano, pero también estuvo esta que no es la canción del verano. La canción perfecta para que Verge Rupeña la pasara. Pepe tocó en el centro de Atlántida y se lo puede ver a Kiko del Chavo del Ocho en la vereda de enfrente. Y Cabeza Punk interpretó una canción de PCI. Además, muchísimas bandas estrenaron videoclips. Gamma y DJ Lazy. Yo vengo de Uruguay, fumando un Paraguay, tomando vino en caja sin cortarlo con spray. El Cuarteador. Una yunta de bueyes. Casi Epsilio Psíquico. Tengo un plan para hoy, y es quedarme en la cama. Parkout. Mírenla, ella se siente tan particular. Mírenla cómo se mueve al caminar. Pueblo Viejo. Llueve. Puzzle. Código Séptimo. Sigo buscándote. Lucas Hugo. Los recuerdos que me abrazan. Y etcétera presentó Instinto Animal. Si tú que me escapas, puede que yo te vaya a buscar. Y
Y los postulantes a crack del mes de enero son los que liberaron a la tortuga Romy, el perro que la acompañó, y este joven del público que estaba con zancos en la arena, este joven que hizo casi 500 metros en su bici en una rueda sin pedalear, Dexter, el conejo que salta y se hace el muertito, muy bien, Lucía, que salta, canta y baila a la vez, Marcelo, que le hizo un homenaje a la selección al estilo Supercampeones, Sebastián, que sirve la leche a un metro de la taza, este joven que se peina en muy pocos segundos, unos jóvenes que jugaron carreras de Vespa pero gana el que llega último, este hombre que encontró unos tomates que crecieron en el follaje de una palmera y los bajó con una caña de pescar, y esta Periá que vive en la rambla de Montevideo y salió en busca de unas plantas. Pero lo increíble es cómo vuelve a su agujero de espaldas sin mirar para atrás. Y es por lo tanto nuestro crack del mes de enero. A la espalda, al agujero, el crack del mes de enero. Y nos vamos con los momentos WTF de la semana. Este sapo que comió chorizo, el caracol que comió una galletita y este perro que comió una piedra. Esta cancha de fútbol en Salinas con los arcos muy cerca el uno del otro. Dieguito, el acondicionador más body splash. Y este muñeco de nieve uruguayo. Así que gracias YouTube. Así que gracias YouTube por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en un mes. Anybody who's anybody is right here.